¿Cómo va la cosa? Estoy en ello. Estamos muy cerca. Solo falta pasar el panel de caza y que lo homologue. ¿Solo? Este aceite es extra ecológico, es muy bueno, pero no es único. Para conseguir eso ya estás tú. Oye, ¿tú estás bien? Desde que fuisteis a mi casa pareces preocupado. No pasó nada, ¿verdad? No, no, claro que no. No encontramos a Óscar y nos fuimos. ¿Qué sabor estás buscando? Todavía no lo sé. Pero tengo que diferenciarme del que hacía con mi padre. ¿Qué pasa? No me gusta. Bueno, tenemos tiempo. No, no lo tenemos. El comité se reúne esta semana y tendríamos que estar en el mercado lo antes posible. ¿Y si pedimos un aplazamiento? Con Olivia amenazándonos cada día con dejarnos colgados. Y hablar. Además, el comité ya está convocado. ¿Estás bien? Sí. Solo un pequeño mareo. ¿Vamos al médico? No, no. Tengo que terminar con esto. Norma. Que estoy bien. Perdona, tú lo has dicho. Estamos muy cerca. La última vez que nos vimos, te dije que quería... Que querías conocerme más. Así es. ¿Qué opinas de mi hija, de Norma? Está luchando por lo que cree. Eso merece respeto. Sobre todo si su madre se lo pone tan difícil. Tú también has luchado mucho, ¿verdad? Sé lo que fuiste. Y también sé de qué forma luchaste. ¿De qué estás hablando? Lo sabes perfectamente. ¿Y qué? ¿Se lo vas a contar a todo el mundo? Estamos en el siglo XXI, Sofía. ¿A quién le importa lo que yo fui? Nunca se sabe. No todo el mundo se siente cómodo teniendo cerca a una prostituta. ¿Qué quieres? Que te vayas de aquí. Que te alejes de mis hijas. Que rompas tu acuerdo. Te compraré la finca. Saldrás ganando. ¿Sabes? En mi vida he conocido gente de todo tipo. Gente de lo peor. No me impresionas. No importa. Eso es solo el principio. Pobrecita. Debes estar muy sola. Ramón, ¿qué pasó con tus padres? Con las personas que te compraron. Lo siento, siento decirlo así, pero eso es lo que ocurrió. Hace tiempo que no sé nada de ellos. Además, es que no me llevaba nada bien con ellos. Tal vez porque... No eran mis padres. Todo esto es muy extraño, ¿verdad? Supongo que ahora tendrás que hacer un montón de papeleo y comprobaciones. Si siempre y cuando quieras reclamarme. Buenos días. Buenos días. ¿Trabaja para los hermanos Reyes? Trabajo para la finca. Bueno, pero ahora la utilizan ellos, ¿no? Ajá. Soy el capitán Robles. Usted debe ser Jaime García, ¿no? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Conoce a Olivia Cano? Por supuesto. Todo esto es suyo. ¿Y desde cuándo la conoce?
Desde que llegó aquí, hace unas semanas. ¿Estás seguro? Te lo acabo de decir. ¿Sabe usted qué hacía antes de casarse? No tengo ni idea. ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Porque se lo estoy preguntando a usted. Oiga, ¿a qué viene todo esto? Simple rutina. ¿Simple rutina? Un capitán de la Guardia Civil interrogándome por simple rutina. Tenemos una investigación abierta sobre el ataque a Juan Reyes. Y cualquier detalle puede ser interesante. Gracias por su tiempo. Saber si te conocía. ¿Y? Le he dicho que no. ¿Por qué has mentido? Porque es imposible que lo descubra. La has cagado, Jaime. Si ha venido es porque sabe algo. Sofía Elizondo me ha restregado mi pasado por la cara. Saben que nos conocíamos. Y seguramente saben que ocultamos algo. Tranquilízate, por favor. No me toques. Muy bien. Sabrá que le he mentido. ¿Y eso qué prueba? Que están investigando esa época y que van a por mí. ¿Qué le has hecho a esa mujer? Están en el medio. Está dispuesta a hacer lo que sea por destruir a su hija. Jaime, no sé tú, pero yo me voy. ¿Qué? No puedo permitir que hurguen en mi pasado. Es imposible que puedan llegar más lejos. ¿Y si lo hacen? Los expertos que forman los paneles de cata suelen ser unas 7 personas. ¿Qué clase de personas? Profesionales del sector. Pero son gente de fiar. ¿Te refieres a si se les puede sobornar? Exactamente. Ya sé que os la estáis jugando con la homologación, pero estoy seguro de que Norma hará un aceite excelente. Y no necesitaréis ayuda extra. No me refería a nosotros. Estaré atento. Venga, muchas gracias. ¿Tienes algún problema con él? Es el que no tiene conmigo. Le gusta a mi chica. ¿Podemos hablar? ¿De qué? No me gusta que estemos así. Eres mi hermano. Te puedes equivocar todas las veces que necesites. ¿Por qué tengo que ser yo el que siempre se equivoca? Óscar, nos tenemos que ir. Llámame. ¿Cómo se puede estar tan tranquilo sin respetar nada? Ni a nadie. ¿Te refieres a mí o a tu hermano? Me refiero a ti y a Sofía. Y a lo que tú ya sabes. ¿Se lo vas a decir a Norma? ¿Tú qué crees? Que no serás capaz. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo de descubrir que cuando se lo cuentes no sepas si está furiosa con su madre. ¿O es que todavía siente algo por mí? Oye, cuenta, ¿tú por qué has vuelto? Asuntos familiares. Qué pena. Pensaba que habías vuelto por mí. No te des tanta importancia. Que me faltas, que me faltas.